El día después de mañana. De hielo, Larsen B, Antártida. ¿Ves cómo se hace? Sí, creo que ya lo domino. Más te vale. El jefe me sacará los ojos si estos diodos se echan a perder. Descuida. Estamos a 8 metros. ¿Dejaste a Jason operar el taladro? No es tan tonto.
pensando? ¿Qué está pasando? ¡Que todo el bloque se desprendió y está avanzando! Lo que encontramos en estos bloques de hielo es evidente. Conferencia de la ONU sobre el calentamiento global, Nueva Delhi. Hace unos 10.000 años. La concentración de estos gases de efecto invernadero en los bloques de hielo indican que un calentamiento llevó al planeta a una era de hielo que duró 2 siglos. No entiendo. Creí que estaba hablando del calentamiento global, no de una era de hielo. Sí, es contradictorio, pero un calentamiento puede desatar una fase de enfriamiento. Se los explicaré. El hemisferio norte le debe su clima templado a la corriente del Atlántico Norte. El calor del sol llega al Ecuador y el océano lo lleva hacia el norte. Pero el calentamiento global está derritiendo los polos y alterando este flujo. Con el tiempo se interrumpirá. Y cuando eso suceda, adiós a nuestro clima cálido. Disculpe, ¿cuándo cree que esto podría pasar, profesor? ¿Cuándo? No sé, tal vez en 100 años, tal vez en 1000, pero lo que sí sé es que si no se corrige esto, nuestros hijos y nuestros nietos tendrán que pagar el precio. ¿Y quién pagará el precio del acuerdo de Kioto? Le costaría a la economía mundial miles de millones de dólares. Con todo respeto, señor vicepresidente, el costo de no hacer nada podría ser más alto. Nuestro clima es frágil. Al ritmo al que quemamos combustibles fósiles y contaminamos el ambiente, los polos pronto desaparecerán. Profesor Hall, nuestra economía es igual de frágil que el medio ambiente. Debería tenerlo en mente antes de hacer declaraciones escandalosas. Bueno, el último bloque de hielo que se rompió tenía el tamaño del estado de Rhode Island. Muy pocos no lo llamarían escandaloso. Estoy en la conferencia de calentamiento global en Nueva Delhi, donde, aunque parezca increíble, está nevando. El clima más frío de la historia está causando un caos en la ciudad, dejando decenas de indigentes en el centro. ¡Taxi! Disfruté mucho su testimonio, profesor. Fue muy efusivo. Ah, gracias. Para eso estamos aquí, para dar un espectáculo, ¿no? Sí. Quería hablar con usted sobre su teoría acerca de los cambios climatológicos. Me llamo Rapson. Terry Rapson. ¿Profesor Rapson, del Centro Headland? Así es. Leí su trabajo sobre las corrientes oceánicas. ¿Por qué no vamos por un té? Con mucho gusto. Si conseguimos un taxi. Sí. Por aquí. Centro de Investigaciones Climáticas Headland, Escocia. ¿Qué? ¿Sí? Solo cerré los ojos un segundo. El bebé nos mantuvo despiertos toda la noche. Denis, la boya 431 registra un descenso de temperatura de 13 grados. ¿Dónde está la 4311? Pues en el... George's Bank. El mar está agitado. Pienso que una ola la movió. ¿Está animado? Hola, profesor. ¿Qué tal la India? Ya saben cómo son esas conferencias. Bailarinas, vino y fiestas. Sí.
Distrito de Chiyoda, Tokio. みんな避難してんの分かるでしょ。もしかして避難してる？気をつけて。どうも。毎度。アキ、今帰る途中？今帰そう、出るところ。1時間前に出るって言ってたじゃない。タカさん聞いてんの？どうしたの？何すかこりゃ。 Hola. Oye, acabo de ver que Sam tuvo un 5 en cálculo. Lo sé, Jack. Yo también tengo una copia de sus notas. Pero Sam es buen estudiante. Jamás reprueba en nada. Ahora no tengo tiempo de hablar de esto. Pues deberías buscar el tiempo. Disculpa, pero yo no soy la que viaja por tanto tiempo al año, ¿verdad? Es que no lo entiendo. Dejaré que él te lo explique. ¿Puedes llevarlo al aeropuerto en la mañana? ¿Sam subirá un avión? Está inscrito en el equipo de decatlón de la escuela. Van a competir en Nueva York. ¿Sam está en un equipo? Creo que hay una chica involucrada. Ah. Recógelo a las 8:30. Tengo que irme a trabajar. Y por favor, no llegues tarde. No quiero que otra vez tome un taxi. Está bien, ahí estaré. No te preocupes. Administración Nacional Atmosférica y Oceánica. ¡Jack! Sé que tienes la costumbre de enemistar con las personas equivocadas, pero ¿por qué? ¿Por qué se te ocurrió molestar al vicepresidente? Porque mi hijo de 17 años sabe más de ciencia que él. Tal vez, pero tu hijo de 17 años no controla el presupuesto. No importa si él te odia. Mi hijo no me odia. Ah, eso no importa. Lo que quiero decirte es que Raymond Becker tiene sus manos. Oye, ¿a dónde vas? ¡Jack! Lamento llegar tarde. No importa, ya llegó el taxi. Déjalo, yo me encargo. ¿Qué haces? Aquí tiene. No estoy enojado, estoy decepcionado. ¿Quieres escuchar mi versión? ¿Cómo puede haber otra versión? Escucha, resolví todos los problemas, pero la razón por la que el señor Spengler me reprobó es por no escribir los cálculos. ¿Por qué no? Los hago en mi cabeza. ¿Se lo mencionaste? Sí, pero no me creyó. Dijo que si él no podía hacerlo, era un fraude entonces. Pero eso es ridículo. ¿Cómo va a reprobarte por ser más listo que él? Eso le dije. ¿En serio? ¿Y qué hizo? Me reprobó, ¿recuerdas? Ah, sí. Sam, lo siento. No debí juzgarte. Llamaré a ese tipo para hablar con él. Solucionaremos este asunto. No te preocupes. Sam. Sam.
Parker, aquí Houston. Un enorme sistema de tormentas se dirige hacia el sur en Cañaveral. No volverán esta semana. Tu esposa me va a gritar. Enterado, Houston. Oye, ven a ver la tormenta. Es enorme. No le gusta volar. Estoy bien. Según estadísticas, la probabilidad de que un avión se caiga por turbulencia es menos de que una en mil millones o una en un millón. No recuerdo si es una Cállate, en un... Ryan. Sam, no prestes atención, ¿sí? No pasa nada. Siguen sirviendo. No puedo creer que vaya a pasar dos semanas con mi mamá. Sé paciente con ella. Hace meses que habla del tema. Lo sé. Amor, te amo. Y también yo a ti. Hola. Oye, hola. Te quiero. Esto es extraño. Una boya registra un descenso de 13 grados en la temperatura del océano. Ah, sí, es cierto. Esa boya se averió el otro día. Enviaré un aviso para que la recoja algún barco cerca de George's Bank. Esta boya no está en George's Bank, está en Groenlandia. ¿Qué? ¿Qué posibilidades hay de que fallen dos? Muy pocas. De 10 manzanas. Mira esto, Buda. Estas personas y sus autos y sus escapes contaminando nuestro aire. Disculpe, señor. Se nos hace tarde. Ya falta poco. Estamos solamente a dos calles. Caminemos. No tengo idea.
1532, el conquistador español Francisco Pizarro derrotó a este emperador inca en la aldea peruana de Cajamarca. ¿Cuál era su nombre? Tiempo. Moctezuma. No, no, Moctezuma era de México, no de Perú. Era Atahualpa. Eso es. Tiempo. Respuestas, por favor. 5 puntos para Woodmont y 5 puntos para la Academia Pankhurst. Siguiente pregunta. ¿En qué año ascendió Luis XIV al trono de Francia? Este lugar es tan retro que sería fabuloso si fuera a propósito. Mira cuántos nerds. Hola. Hola. Te ves hermosa. Gracias. Este lugar es increíble. ¿Pueden creer que esta es su cafetería? Jugaron bien la primera ronda. También ustedes. Ellos son mis compañeros Sam y Brian. Soy Laura. Soy JD. Tu escuela es fabulosa. ¿Quieres ir a conocerla? Claro, me encantaría. ¿Me detienes esto? Sí, claro. Gracias. Viejo, tienes bastante competencia. Por favor. Apuesto que también es rico. Cierra el pico. Diga. Habla Terry Rapson. Perdón por llamar tan temprano. No, profesor, descuide. ¿Qué pasa? Descubrimos algo extraordinario. Extraordinario y alarmante. ¿Recuerda lo que dijo sobre la alteración de la corriente del Atlántico Norte por el derretimiento de los polos? Sí. Pues creo que ya comenzó. ¿De qué habla? Una de nuestras boyas registró un descenso de 13 grados en la temperatura de la superficie. Ya le envié los datos. Aguarde. Pensamos que era una avería, pero hay 4 más en el Atlántico Norte que revelan lo mismo. Esto es increíble. ¿Usted lo predijo? Sí, pero no en un futuro próximo. Es muy rápido. No hay modelos de pronóstico que hayan sido capaces de predecir este extraño fenómeno, excepto el suyo. Mi modelo es una reconstrucción de un cambio climático prehistórico, no es un pronóstico. Es lo que más se apega a la realidad. Nunca había pasado algo similar. No, al menos en los últimos 10 años. El huracán Noelani es increíble. Estas olas son más grandes de lo que imaginé. Miren esto. Oye, ¿no deberías estar monitoreando el clima? Esto es Los Ángeles, Tina. Aguarda. ¿Qué es ese ruido? ¿Cuál? Enseguida vuelvo. La guardia costera cerró las playas. Los son demasiado grandes para el nadador más... ¿Centro meteorológico? ¡Habla, Tommy! ¡Estoy en la playa! Estoy ocupado. ¿Qué quieres? Está cayendo granizo del tamaño de pelotas de golf. La tormenta en la costa de California está creando un sistema ciclónico en la zona de Los Ángeles. Hola.
Ponga el canal del clima, jefe. Creo que tenemos que dar una alerta de tornado. ¿De qué estás hablando? Palmdale y Lancaster hablan de vientos de más de 110 kilómetros por hora. Dame un segundo. Estas condiciones son muy raras en California. De pronóstico y necesitamos ¿qué? Acceso ilimitado al sistema durante 2 días, tal vez 3. ¿Es todo? ¿Otra cosa? Lo necesitamos de inmediato. Yo diría que estás demente. Pero eres así desde hace 20 años. Tom, esto es importante. ¿Para qué van a construir un modelo de pronóstico? Janet Tocada, él es Jack Hall. Janet es especialista en huracanes de la NASA. Jack es paleoclimatólogo y no tengo la menor idea de qué pretende. Ok. ¿Qué está pasando? Emitimos una alerta de tornado en Los Ángeles. Estamos listos para transmitir en vivo desde Los Ángeles. Nos acaban de informar que toda la zona está sufriendo de condiciones extremas. Ahora vamos en vivo con nuestra corresponsal en Los Ángeles. Estas son imágenes en vivo desde el helicóptero. ¿Estás ahí, Bart? Sí, aquí estoy. Estos tornados se forman tan rápido que... ¡Mira eso! ¡Lisa! ¿Logras ver lo que está pasando? ¡Un tornado acaba de arrasar con el letrero de Hollywood! ¡El letrero de Hollywood se ha ido! ¡Lo hizo pedazos! ¿Qué ves? ¿Hay algún herido? No me sorprendería. Hay mucha destrucción ahí abajo. Y ahí hay personas tomando imágenes. Jeff, ¿dónde estás? ¡Estoy en... ¡Chuta, Biden! ¡En un momento estaré contigo! ¡Estás en televisión en medio de todo! ¡Dios! ¡No puede ser! ¡Tienes que salir de ahí, Jeff! ¡Ese autobús cayó encima del auto! ¡Oh, por Dios! ¡Espero que haya estado vacío! Para el auditorio que nos está viendo ahora, vamos en vivo al centro de Los Ángeles. ¿Tommy? ¡Si ven a mis espaldas! ¡Eso es un tornado! ¡Sí! ¡En el centro de Los Ángeles! ¡Es uno de los muchos tornados que destruye nuestra ciudad! ¡Ahí hay otro! ¡Ese es el horizonte de Los Ángeles! ¡Es increíble! ¡Es enorme! ¡Jamás había visto! Sí, ahora lo estoy viendo. Así es. ¿Qué pasó, Raymond? Luego te llamo. Señor presidente,
Los Ángeles fue arrasado por una serie de tornados. Además, la Fuerza Aérea quiere su aprobación para suspender todo el tráfico aéreo. ¿Qué crees que debemos hacer? Hasta que averigüemos qué sucede, no creo que tengamos otra alternativa. Lo que están viendo es lo que quedó del centro de Los Ángeles. Acabo de hablar con mi mamá. Las brigadas de rescate... Disculpen, lo siento mucho, pero tengo que cambiar el canal. La Fuerza Aérea suspendió todos los vuelos del país. Por desgracia, la orden llegó demasiado tarde para los aviones que se desplomaron por la turbulencia extrema en el centro del país. Volvemos. ¿No dijiste contigo? ¿Uno en un millón? Atención, atención, por favor. Silencio, por favor. Tenemos mucho trabajo que hacer y no tenemos mucho tiempo, así que vamos a empezar. Borstein. Todos nuestros modelos son inútiles. No creo que el modelo nos sea de mucha ayuda. Los canadienses reportan una fuerte circulación proveniente del Ártico. En Siberia hay un sistema de presión baja como nunca se había visto. En Australia se vio el tifón más poderoso de la historia. ¿Está diciendo que todo está relacionado? Hay que considerar la posibilidad. La única fuerza que puede afectar el clima es el sol. ¿Y la NASA qué dice? Ya se constató. La radiación solar es normal. ¿Qué hay de la corriente del Atlántico Norte? ¿Qué tiene? Recibí una llamada anoche del profesor Rapson del Centro Headland. Dice que la corriente se alteró. Por Dios, ya. ¿Cómo es posible? La corriente depende de un delicado balance de sal y agua dulce. Eso ya lo sé. Sí, pero nadie ha tomado en cuenta la cantidad de agua dulce que se ha derramado en el océano con el derretimiento de los polos. Estamos en un punto de desalinización muy crítico. Eso explicaría estos cambios climáticos tan drásticos. Headland tiene información muy convincente. La ingresé en mi modelo paleoclimático para predecir el siguiente desastre. Aguanta, Jack. ¿Quieres decir que estas anomalías van a continuar? No solo continuarán, empeorarán. Estamos al borde de un fuerte cambio climático. Tom, ¿qué le dirás a la administración? ¿Qué quieres que les diga? El gobierno tiene que hacer planes a largo plazo, ahora. Solo tienes una teoría, Jack. Dame acceso a la red para probarlo. No. Tienes 48 horas. Profesor Hall. Sí. Su teoría podría ser correcta. Venga conmigo. Hace unos meses presencié el huracán más fuerte de la historia. El granizo, tornados, todo encaja. ¿Su modelo puede incorporar tormentas y huracanes? No hemos tenido tiempo. Yo puedo ayudar. Pues bienvenida. Gracias. Hola, soy Jason. Hola. Hola. ¿Tienes los resultados de la tomografía de Peter? El tratamiento redujo el tumor un 20%. ¿Hoy está mejor su vista? No, sigue igual. Hola, Peter. ¿Cómo te sientes? Un poco mejor. Bien. Déjame escuchar. ¿Sabes leer? No, pero me acuerdo de la historia por los dibujos. ¿Ah, sí? Mi madre me las leía siempre. Debe estar muy orgullosa de ti. Eres un pequeño muy valiente. Gracias. De nada. Aquí tienes. Gracias. Ya llevas trabajando 24 horas. Eres el único que no ha dormido. Voy a cerrar los ojos por unos segundos. Avísame cuando tengas los resultados. Frank, ¿siempre es así de obsesivo? Sí. ¿No se relaja jamás? En realidad, no. No. ¿Hace cuánto trabajan juntos? Bueno, Frank trabaja con él desde la edad de piedra, pero yo solo he tenido que tolerar 2 años de servicio. Jack, aquí están los resultados.
6 a 8 meses? No puede ser. Esa escala no está en meses, son semanas. Las inundaciones han detenido el tránsito y provocado varios bloqueos, incluyendo los túneles de Lincoln y Holland. La plomería de la escuela es muy vieja y con toda esta lluvia todo el drenaje ya está tapado. ¿Y dónde te quedarás esta noche? Están acomodándonos con varios chicos en Nueva York. ¿Seguro que no puedes volver a casa hasta mañana? Si pudiera, lo haría, pero... Es que no pasa. Esta peste es insoportable. No estamos jugando. Te quiero en casa, Sam. Papá, tomar el tren. Hazme un favor, ¿sí? No te preocupes por mí. Lo resolveré. De acuerdo. Hasta mañana. Oye, Sam, ¿qué crees? Ya tenemos dónde quedarnos. Genial. Hasta ahora el tiempo inclemente no ha llegado a la zona de Washington, pero los residentes locales prefieren no arriesgarse y se abastecen para lo que se ha llamado la peor temporada de tormentas de la historia. Más vale que esté seguro. Mi cuello está en juego. Tú viste el modelo. Espero que se equivoque. Oh, señor vicepresidente. Tom. ¿Ya conoce al profesor Hall? Sí, nos conocemos. El profesor Hall tiene información nueva que creo que debería revisar. Obtuvimos estos resultados de nuestro simulador. Explica lo que está causando este clima. Lo revisaré luego. Ahora tengo una reunión con el director de control de emergencias. Esto es muy urgente, señor. El clima cambiará radicalmente y esto pasará entre 6 y 8 semanas. ¿No dijo usted que esto no pasaría sino en unos 100 años? ¿Me equivoqué? Suponga que vuelve a equivocarse. Ojalá fuera así, pero usted mismo sabe lo que está pasando en todo el mundo. Estamos haciendo todos los preparativos para esta tormenta. ¿Qué más se espera? Se tiene que empezar a pensar en realizar evacuaciones en este instante, señor, sobre todo en el norte. ¿Evacuaciones? Sí. ¿Está demente, Hall? Tengo que irme. Señor vicepresidente, si no actuamos ahora, después será tarde. Vamos. Gracias por traernos aquí. No podían irse de Nueva York sin visitar el Museo de Historia Natural. No, es la colección de animales de peluche más grande del mundo. Oigan, ¿qué dicen de esto? Encontraron el cadáver de este mamut perfectamente conservado en la tundra de Siberia. Aún tenía alimento en la boca y estómago, lo que indica que se congeló en un instante mientras pastaba. Han pasado 24 horas desde que empezó a nevar en las Islas Británicas y en Europa del Norte. No te preocupes, ¿no? Estoy bien, tengo suficientes provisiones. Sí, no, descuida. Quédate donde estás. Estoy bien. Yo también te amo. Hola, ¿cómo está Janet? Bien, el ferry ya llegó. Me gustaría estar en España. La familia real no puede salir de su castillo en Escocia debido a la nieve. Aunque no están en peligro inmediato, las autoridades temen que se queden encerrados. ¿Nos rescatarían si nos quedáramos atrapados? Lo dudo. La brigada de búsqueda y rescate acaba de despegar. Pero tenemos un generador. Suficiente té y galletas para un año. Estaremos bien. Mientras no se tape el inodoro. Debido a las bajas temperaturas y a los ventarrones, se han emitido instrucciones especiales a todas las ciudades que van desde Edinburgh hasta Brighton. En Irlanda, los que quedan en Belfast y Banbridge han recibido órdenes de evacuar a Dublín lo antes posible. No tenemos nada de visibilidad. ¿Cuál es tu posición? Norte noreste, señor, a unos 200 kilómetros de nuestro objetivo. Hemos perdido todo contacto visual. Disminuye la velocidad del rotor. ¡Ya perdimos el motor de estribor! Hemos perdido el control. El aparato no
prepárense para aterrizar. ¡Activa la tripulación! ¡Usa el combustible de emergencia! ¡Responde! ¡Cuidado! Es confidencial. Hace varias horas cayeron 3 helicópteros en Escocia. Cayeron porque el combustible de las líneas se congeló. ¿A qué temperatura se...? A menos 100 grados centígrados. Tuvimos que buscarlo. La temperatura disminuyó demasiado rápido. En tierra las personas se congelaron antes de salir de sus autos. Necesito una imagen satelital de Escocia hace 2 horas. Sí. Tenemos montañas de datos, pero ninguna computadora puede analizarlos. ¿Nos puede ayudar? Envíenos lo que tenga y lo intentaremos. Gracias. Hasta luego. Esto es Escocia cuando bajó la temperatura. Parece un huracán. Pero los huracanes no se forman en tierra. Buenas noches, señor. Hola, Harold. Gracias, Víctor. Te veré mañana. Sí, señor. Qué horrible clima, ¿verdad? Más que horrible. ¿Vives aquí? Solo los fines de semana. Es casa de mi papá y él nunca está, así que... ¿Dónde está? Esquiando en Europa con mi madrastra. ¿Él es tu padre? Ah, sí, fue cuando fuimos de campamento. No ha parado de llover en 3 días. Tienes que irte de aquí. De todos modos, no me gusta este vecindario. Señor, hay mucha confusión y molestia en la estación central. La mitad de las plataformas están inundadas y se ha suspendido el servicio de todos los trenes. Hasta pronto. Con la suspensión de todos los vuelos y sin servicio de trenes... Víctor viene por mí. ¿Quieren que los lleve a la estación de trenes? El panorama es muy bueno para todos los viajeros que se quedaron en la ciudad esta mañana. En Nueva Escocia, la marea subió casi 8 metros en cuestión de segundos. Lo que temíamos estos últimos días se ha vuelto realidad. Los 2 sistemas de presión baja se fusionaron para crear un enorme sistema de tormentas en Canadá que, aunque parezca increíble, parece más bien un huracán tropical. Voy a ir por mi hermano menor. ¿Quieren que lo lleve a alguna parte? ¿Dónde está? En un internado en Filadelfia. Si este sistema se mueve hacia el sur, podría presentarse una tormenta que amenazaría toda la costa este. Víctor está atorado en la 5ª Avenida. Lo siento. Será más fácil salir de la ciudad si lo vemos ahí. Está bien. ¿Quieren caminar? No, no así. Hay que tomar las escaleras. Este es el último piso. ¿Puedes caminar? La señorita tiene razón, señor. No, tenemos que irnos. ¡Rápido! ¡Arriba! ¡Arriba! César, ven aquí. ¿Qué haces? ¡Los lobos! No están.
existe ya. El mar las ha cubierto totalmente. Y en Nueva York, Manhattan se ha quedado sin electricidad. Los semáforos ya no funcionan y hay al menos 200 accidentes de tránsito. Y el Bajo Manhattan se encuentra en su totalidad bloqueado. Buscaría refugio, señor. Suba la escalera de allá y estará bien, ¿sí? Sí, está bien. Gracias. ¡Rápido! Tranquilo. No te escucho. Llama a mamá y por favor dile que estoy bien. Oye, aquí no se dejan entrar perros. Por favor, pero si se está cayendo el cielo. No me importa, lee el letrero. ¿Prohibida la comida, la bebida y los animales? Se supone que esto es una biblioteca pública. Debe estar por aquí. Disculpe, a un lado. Este abrigo me costó $1,500. Mejor cállate. Hay autos por todas partes. ¿Por qué estamos en Nueva York? Oye, oye. Abre la puerta, amigo. No hay servicio. Abre. Está fuera de servicio. Escúchame, te daré $100 para que esté en servicio. No es necesario. No, $200. Toma, 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 toma. Me encantan los autobuses. Son divertidos, créeme, muy divertidos. ¡Hola! No me puedo comunicar con mi chofer. ¡Es una locura! No podremos ir a ninguna parte. Hay que volver a tu apartamento. No estoy de acuerdo. ¡No! ¡Creo que hay que buscar un lugar alto! ¡Vengan! ¡Vamos a la biblioteca! ¡Cálmese! ¡No entiendo lo que está diciendo! ¡Les ayudaré a salir de ahí! ¡Por favor, cálmese! ¡La puerta se atoró! ¡Cómo, francés! ¡No lo entiendo! Thank you.
profesor. Gracias. ¿Lo dibujó Neville? Neville ya no dibuja esto. Tiene 6 años. Esta obra de arte es de mi segundo nieto, David. No puedo creer que ya tenga 6 años. Crecen muy rápido. Profesor, Jack Hall está en la línea. Analizaron los datos que enviamos. Aquí está. Jack, ¿pudo recrear el ciclo térmico? Sí, la rotación de la tormenta está jalando aire superfrío desde la troposfera superior. Pero, ¿el aire no se calienta antes de llegar a niveles inferiores? Debería, pero el aire desciende demasiado rápido. ¿Es un incidente aislado? Temo que no. Localizamos otras 2 superceldas, además de la escocesa. Hay una sobre Canadá del Norte y otra sobre Siberia. ¿Conocemos sus trayectorias posibles? Sí. Nuestro cálculo de 6 semanas no estaba ni cerca. Esta tormenta cambiará la faz de nuestro planeta. Esta es una proyección a 24 horas. Esto es en 48 horas. Y de 7 a 10 días. Cuando termine la tormenta, tendremos una nueva era de hielo. Por Dios. Profesor, debe salir de ahí. Temo que eso será imposible, amigo. ¿Y qué hacemos? Salvar vidas, Jack. Jack, pasó algo en Nueva York. Es que no hay electricidad. Llevo aquí todo el día. ¿Quién necesita ayuda? Espera, se está cortando. ¿Qué? Es el último tren. Disfrútalo. Tranquilo. Lo sentimos. No podemos enlazar tu llamada. Gracias por volver por mí. Fuiste muy valiente. Voy a devolverle su bolso. ¿Localizaste a tu hermano? No, aún no hay servicio. Malditos teléfonos. Disculpe. ¿Sí? ¿Hay teléfonos públicos en los pisos de arriba? No. Ah, pero hay uno en el mezanín. Ah, pero creo que ya está bajo el agua. ¿A dónde vas? No hay electricidad. Hay teléfonos que usan la electricidad de las líneas. Habrá una junta de emergencia con todos los sensores de área en el centro de pronóstico. ¡Oh, Dios! No pude localizar a Sam. Tampoco yo. Intenté llamarte, pero fue inútil. Lo sé, esto es una locura. Vamos.
¿Sabes lo que haces? ¿Funciona? Me encanta esa foto. A mí también. Sí. ¿Dónde la tomaron? En Miami. ¿Y dónde estaba yo? No recuerdo ese viaje. Fuimos con mi hermana. Tú estabas en Alaska. Por lo de tu doctorado. ¿Recuerdas cómo era cuando tenía esa edad? Siempre decía, uno más. Una historia más para dormir. Un viaje más en mis hombros. Uno más. Jack, Sam está en el teléfono. Línea 4. ¿Sam? ¿Papá? ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Sí, estoy en la biblioteca pública. Sam, mi vida, soy mamá. Me alegra que estés bien. Llamen a los padres de Laura y Brian y díganles que están bien. Sí, hijo. Sam, ¿qué es ese ruido? ¡Sam! ¡Sam! ¿Qué sucede allá afuera, papá? Sam, escúchame, pon mucha atención. Olvida lo que te dije de ir hacia el sur. Es demasiado tarde, la tormenta solo empeorará. Se convertirá en una tempestad enorme con un ojo en el centro, igual que un huracán. Ajá. El aire enfriará tanto que podrías congelarte en segundos. ¿Qué? ¿Papá? ¡Sam! ¿Entonces qué hacemos? Escúchame, hijo. No debes salir. Quema lo que puedas para mantenerte caliente y espera que pase. Yo iré por ti, ¿entendiste, Sam? Yo iré por ti. ¡Sam! ¡Sam, regresa! ¡Sam! ¡Sam! No estoy bien. ¡Sam, me escuchaste! ¡Me tengo que ir! ¡Te queremos! ¡Me escuchaste! ¿Sam? Dime que no le pasará nada. Estará bien. Me escuchaste, estará bien. Ártico, ¿dónde está? No podrás llegar a Nueva York. He caminado esas distancias en el Ártico. No es lo mismo. Jack, esto no es lo mismo. Lucy, dile. Tengo que hacerlo. Lo sé. Me tiemblan las manos. Me tiemblan. Tranquilo, toma. Ponte esto. Oye, ¿qué haces? Usando el calor de mi cuerpo para calentarte. Si la sangre de tus brazos y piernas regresa al corazón demasiado rápido, podría detenerse. ¿Dónde aprendiste eso? Algunos sí pusimos atención en primeros auxilios. ¿Cómo te sientes? Mucho mejor. Franny, con todo lo de Sam, no te convenceré de que no vayas, pero necesito que hagas algo antes. Explicarle tus resultados a la administración. Ya lo intenté, Tom. No, esta vez será diferente. Será directo con el presidente. ¿Eso es todo? Sí, más o menos. También encontramos esta radio, pero no funciona. Déjame ver. ¡Ah!
Se supone que no puedes estar aquí. La regla básica de las tormentas es que no se detienen hasta que el desequilibrio que las creó se corrige. En este caso se trata de una realineación global. La supertormenta durará de 7 a 10 días. Cuando termine, la nieve y el hielo cubrirán todo el hemisferio norte. La nieve y el hielo reflejarán la luz solar y la atmósfera se estabilizará, pero con una temperatura promedio similar a la última era glaciar. ¿Qué es lo que propone? Alejarse hacia el sur lo más posible. No es divertido, profesor. ¿A dónde sugiere que se dirijan? Cuanto más al sur, más seguro será. Texas, partes de Florida que no estén inundadas. México sería lo mejor. ¿México? Sigue estudiando ciencias y déjenos la política a nosotros. Ya lo intentamos. No quiso escuchar de ciencias cuando pudimos haber hecho algo. ¿Y qué es exactamente lo que propone, profesor? Evacuar a todo el mundo al sur de esta línea. ¿Qué hay de las personas al norte? Es muy tarde para ellos. Si salen al exterior, morirán. A estas alturas, su mejor opción es resguardarse para intentar sobrevivir y rezar. ¿Qué crees que haga? No lo sé. Jack. Gracias. Y buena suerte. Gracias. La necesito. No podemos evacuar a la mitad del país solo porque un científico cree que hay un cambio climático. Cada minuto perdido cuesta vidas. ¿Y qué hay de la otra mitad del país? Si el profesor Hall tiene razón sobre esta tormenta, enviar tropas al norte creará más víctimas. Tenemos que salvar a las personas que podamos ahora. Usamos el mismo razonamiento en el campo de batalla. Muchas veces es necesario tomar decisiones difíciles. No pienso que abandonar a la mitad del país sea necesario. Si lo hubiera escuchado antes, no sería así. Por favor, para él es fácil sugerir este plan porque está seguro en Washington. Su hijo está en Manhattan. Creo que debe saberlo antes de cuestionar sus motivos. Seguiremos el plan de Hall. General. Señor. Dé la orden para que la Guardia Nacional evacúe los estados del sur. Sí, señor. Por cuestiones prácticas. Bien, comuníqueme con mi esposa.
Lo lamento, pero se acaba de terminar el petróleo. Oye, ¿de casualidad funcionará con esto? ¿Estás demente? Es un whisky de 12 años. Caballeros, por Inglaterra. Por la humanidad. Por Manchester United. Solo me hubiera gustado verlo crecer, es todo. Lo importante es que crecerá, Simon. Tal vez deberías dejar que alguien te ayude. Señor, soy presidente del club de electrónica, de matemáticas y también de ajedrez. Si hay un ente más grande, solamente apúntelo. Te dejaré solo para que te concentres. Rápido, Buda, rápido. Haz tus cosas. Aquí no hay nadie. ¿Sabes qué? Me daré la vuelta y no te veré. Lo prometo. Afuera. Estaba paseando a mi perro y los vi. ¡Son cientos! ¡Caminan en la nieve! ¿A dónde van todos? Quieren salir antes de que sea demasiado tarde. ¡Atención, amigos! ¡Silencio! ¿Cuándo fue la última vez que alguien tuvo señal en su teléfono? Yo hablé con mi prima en Memphis hace una hora. Los están evacuando al sur. Será mejor desplazarnos. El agua se ha congelado lo suficiente para caminar. Hay que salir antes de que la nieve suba demasiado. ¡Sí, vámonos! Nos cuidaremos los unos a los otros. Si necesitan ayuda... No hay que ir. Solo díganlo. ¿Por qué no, Sam? Todos ya se van. Mi padre me dijo que debíamos quedarnos dentro, que la tormenta matará al que sorprenda. Entonces tienes que hablar. Lo sé. Disculpe, señor. Están cometiendo un grave error. ¿Qué? Todos tenemos miedo, pero no hay alternativa. No, es eso. Prepárate para salir. Si estas personas salen, van a morir congeladas. Oye, ¿qué es esa tontería? No es una tontería, ¿sí? Mire, la tormenta se pondrá peor y las personas que salgan morirán congeladas. ¿Quién te dio esa información? Mi padre es climatólogo y trabaja para el gobierno. Entonces, ¿qué sugieres que hagamos? Quedarnos aquí, conservar calor y esperar a que pase. La nieve cada vez es más profunda. Tienes razón. Nos atrapará sin comida ni provisiones. Es un riesgo, sí. Un riesgo innecesario. No lo es. Ya perdimos bastante tiempo hablando. Vámonos. Ahora. Oigan, un segundo. Rápido, señores. ¡Un segundo! ¡Vámonos! La tormenta acrecentará, se pondrá muy, muy mal. No van a poder sobrevivir a ella. Oigan, espere. Por favor, quédese. Será imposible comunicarnos. Déjame un mensaje en la embajada norteamericana en la Ciudad de México. Sí, lo haré. Te amo.
Yo también, Jack. Dile a Sam que lo quiero mucho. Que Dios te acompañe. Doctora Hall. ¿Sí? No hemos podido localizar a los padres de Peter. Lo intentaré más tarde. Ah, gracias. Lo tengo. Deberías estar en un autobús rumbo al sur. Llevo 20 años cuidándote la espalda. ¿Crees que te dejaría ir solo? Todos estos años pensaba que yo te cuidaba a ti. ¿Y las llaves? Adentro. ¿Tú a dónde crees que vas? Ninguno de los dos sabe nada de navegación. Sin mí terminarán en Cleveland. Te enviaré reportes de la tormenta en el camino. Suerte, Jack. Las últimas noticias desde la frontera con México. Hace media hora, los oficiales mexicanos cerraron la frontera al ver que miles de residentes estadounidenses huyen hacia el sur por la tormenta que se acerca. Estas personas llegaron esperando cruzar hacia México, pero para su sorpresa se encontraron con puertas cerradas. Si piensa cruzar a México... Y ahora, en un giro dramático de migración ilegal, miles de personas cruzan el Río Grande hacia México. Se vive un ambiente de desesperación y frustración conforme la gente abandona sus autos, toma sus pertenencias y cruza el río caminando de forma ilegal hacia México. Aquí está. Esta chimenea no se utiliza desde hace 100 años. Bien. ¿Qué cree que vamos a quemar? No puedes quemar libros. No, por supuesto que no lo harán. ¿Quieren morir de frío? Yo traeré más. Yo te ayudo. Yo voy con ellos. ¿Hay una cafetería o comedor? Solo una sala de empleados con un par de máquinas de dulces. No vamos a durar mucho con chocolates y papas. ¿Y los basureros? Siempre hay algo de comer en la basura. Friedrich Nietzsche. No podemos quemar uno de sus libros. Fue el pensador más importante del siglo XIX. Ay, por Dios, Nietzsche era un cerdo machista enamorado de su hermana. No era un cerdo machista. Pero estaba enamorado de su hermana. Disculpen, chicos. Sí. Hay toda una sección en leyes fiscales que podemos quemar. Después de horas de incertidumbre, el tráfico se mueve de forma fluida de los Estados Unidos a México. Esto solo fue posible porque el presidente logró negociar un acuerdo en el que condona toda la deuda latinoamericana a cambio de abrir la frontera. Ahora, miles de familias norteamericanas respiran con alivio conforme se desplazan hacia México. Seguimos con más información las 24 horas del día. Continúe con nosotros. Una de sus manos, Lucy. Estaba llena de... ¿La ambulancia arribó? No. ¿Por qué? Todos se fueron. ¿Qué? En el caos. Yo no sé qué pasó. Empezó a cundir el pánico y se fueron. Y oh, un policía con un tractor está esperando afuera. Peter solo puede salir de aquí en una ambulancia. Ya dejé un mensaje en el servicio de ambulancias más cercano. Sal de aquí, yo me quedaré a esperar. Lucy, no. No. No, sal ya, no te esperará, así que sal ya. Descuida, tranquila. Lamento esto. Descuida. No.
¿Estás bien? Sí, estoy bien. Solo me corté el otro día. ¿Encontraste una señal? Brevemente. ¿Sí? La tormenta está en todas partes. Está en todo el norte del planeta. Europa está enterrada bajo 5 metros de nieve y dicen que pasará lo mismo aquí. No va a lograrlo con esta tormenta. Sí lo va a hacer. Va a llegar. Emitió la siguiente alerta de emergencia para todos los estados del norte. La exposición prolongada a la tormenta es letal. No salgan y hagan lo necesario para conservar el calor, quemando toda fuente de combustible hasta que pase la tormenta. Los caminos están bloqueados en todo el estado de Nueva York y hasta Pensilvania. ¿Dónde estamos? Al menos 15 personas murieron cuando el edificio donde se refugiaban se derrumbó. Estamos al norte de Filadelfia. Los rescatistas dicen que... ¿Todos están bien? Sí. Sí. Nuevamente, los caminos de los estados del norte están bloqueados y deben evitarse a... Desempaca los zapatos de nieve. Si no tienes nada que hacer en este lugar, caminaremos desde aquí. Rápido. Tenemos que continuar. No sé. Solo llegamos a Brooklyn. Deberíamos volver. ¿Para qué? La mitad de la ciudad está bajo el agua. No queda nada. Tenemos que levantarnos y seguir. Debimos quedarnos en la biblioteca. Vámonos. ¿Están listos? Continuemos. Despierte. Aislando. El periódico es mejor, pero esto servirá. Después de un tiempo en la calle, aprendes a mantenerte caliente. Ten. Gracias. Ya sé. Tus vacaciones favoritas. Además de esta... Bueno, fui a Groenlandia con mi papá en uno de sus viajes de investigación hace unos años. Y el barco se averió y nos quedamos ahí. Y no dejaba de llover. Suena muy aburrido. En realidad fue genial. Mi papá y yo solos durante 10 días. Para hacer unas compras. ¡Tengo que dejar el trineo!
comandante! ¡Te subiremos! ¡Jason! ¡Tienes que soportar el peso de Frank! ¡Sí, lo intentaré! ¡Creo que ya lo estoy anclando! ¡Voy hacia ti! ¿Qué tienes ahí? Una Biblia Gutenberg. Estaba en la sala de libros valiosos. ¿Crees que Dios te salvará? No, yo no creo en Dios. Sujetas esa Biblia muy fuerte. La protejo. Esta Biblia es el primer libro impreso y representa el inicio de la era de la razón. Yo creo que la palabra escrita es el logro más grande de la humanidad. Ríete. Pero si este es el fin de la civilización occidental, voy a conservar aunque sea un pedazo de ella. Escuchamos que dejaron a alguien. Trajimos una ambulancia. Gracias a Dios. Les agradezco mucho que hayan venido. Oye, ¿te sientes bien? Parece que tienes fiebre. Solo no puedo dormir. Mi mente no deja de pensar en esos inútiles datos del Decatlón. Es una estupidez, ¿no? No, no, supongo que no hemos tenido tiempo para adaptarnos. ¿Cómo me voy a adaptar, Sam? Todo lo que me importaba, las cosas por las que trabajé, fueron preparativos para un futuro que ya no existirá. Siempre decías que tomaba demasiado en serio la competencia. Tenías razón. Todo fue para nada. No, no, no. Solo lo dije para no aceptar la verdad. ¿La verdad de qué? La verdad
de por qué me uní al equipo. Me uní solo por ti. Señor, no podemos esperar más. Somos los últimos. De acuerdo. Control de Mexicali, aquí. Campo de refugiados norteamericanos en México. Para el alto comando. Solicitamos prioridad para aterrizar en la zona 1. Entendido, Delta 2-6. Permiso concedido. Señora secretaria. Raymond, el presidente tuvo un accidente en la tormenta. Él murió. No despertó esta mañana. Anoche solo tenía fiebre, no lo entiendo. Está demasiado pálida. Oigan, ninguno de nosotros ha comido bien en días. Les digo que es hipotermia. ¿Cómo puede ser hipotermia? Todos hemos estado... Tal vez solo sea un resfriado. No, no es un resfriado. ¿Y cómo lo sabe? Los libros no solo sirven para quemarlos. Repasemos los síntomas. Ya te dije que tiene fiebre y está sudando frío. ¿Cómo está su pulso? Late rápido. ¿Tiene alguna lesión o alguna cortada que pudiera haberse infectado? Ella se quejó. Me dijo que tenía una cortada en la pierna que le dolía. No me pareció importante. Envenenamiento de la sangre. Septicemia. Podría entrar en shock séptico. Yo ya he visto eso y no es bueno. Necesita una fuerte dosis de penicilina o un antibiótico de amplio espectro de inmediato o a 15. Había visto algo similar. No hay punto de referencia, solo veo una capa de nubes. ¿Qué haces? Tomando una imagen de las corrientes termales. Enviar a Houston, Korolev y al sistema meteorológico. Te ayudo. ¿Tom? Tom, despierta. Recibí imágenes satelitales de la estación espacial que deberías ver. El vórtice tiene 80 kilómetros de diámetro y sigue creciendo. Las dos celdas de Europa y Asia son aún más grandes. ¡Santo Dios! En una hora esta entrará en Nueva York. ¡Jason!
¡Jason! ¡Jason! Debe haber medicina en ese barco. ¿Dijiste que era demasiado peligroso salir? Sí, lo sé. ¿De dónde sacaste esas sillas? ¿Por qué? Yo voy contigo. También yo. Está en ruso. Lo sé. Lo encontré. ¿Qué? ¿Cómo sabes? Porque dice penicilina en la parte de abajo. Esperen, este es el comedor. Deberíamos buscar comida, ¿no creen? No tenemos tiempo. No sobreviviremos sin comida, sí, incluyendo a Laura. Aquí. Comida. ¿Ryan? Solo abrí esa alacena. Podemos usarla. ¿Y cómo? Usa esto. Lo siento. Ya debe estar sobre Nueva York. El satélite indica un descenso en la temperatura de 5 grados por segundo. Thank you.
¡Rápido! Necesitamos algo para atraparla. ¡Rápido! ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Un par de horas. ¿Cómo te sientes? Estoy bien. ¿Qué pasó? Tuvimos que entrar con algo de prisa, así que te empujé un poco. Ya estoy acostumbrado a que me presiones. Me alegra que estés bien. ¿Qué haces? Ya pasó el ojo de la tormenta. Estamos a 60 kilómetros de Manhattan. ¿No deberíamos esperar otro día? Tal vez Sam no tenga otro día.
¿Qué crees que pueda pasarnos? ¿De qué hablas? Habló de todos. La civilización, el mundo entero. La humanidad ya sobrevivió una era glacial. Tenemos más recursos para sobrevivir esta. Todo dependerá de que aprendamos de nuestras equivocaciones. Ojalá yo aprenda de las mías. Hiciste todo lo necesario. Estoy hablando de Sam. Con todo esto, no creo que Sam... Le hice a mi hijo una promesa. La voy a cumplir. Adelante. Nos informan que la tormenta se está disipando sobre Norteamérica. ¿Puedes confirmarlo? Afirmativo. Está aclarando. Estamos sobre Europa. Veo tierra por primera vez en días. ¿Cuánto más falta para la biblioteca? Debería... no estar aquí. Lo siento, Jack.
Mi padre. Llegaste. Claro que llegué. Acabo de recibir una transmisión de radio de Jack Hall. Arribó a Nueva York. Dice que hay sobrevivientes. Gracias, Tom. Son buenas noticias. Estas últimas semanas nos han dejado a todos con un profundo sentimiento de humildad frente a la fuerza destructiva de la naturaleza. Durante años vivimos con la creencia de que podíamos seguir consumiendo los recursos naturales de nuestra tierra sin consecuencias. Hemos errado. Yo erré. El hecho de dar mi primer discurso desde un consulado en tierra extranjera es testimonio de nuestra realidad modificada. No solo los estadounidenses, sino muchos pueblos del mundo ahora son huéspedes de las naciones que alguna vez llamamos Tercer Mundo. En tiempos difíciles nos han recibido y dado asilo. Y aprecio profundamente su hospitalidad. Personas atrapadas en el norte. Hoy brilla la esperanza. Hace apenas unas horas me informaron que un pequeño grupo de personas sobrevivió en la ciudad de Nueva York, con la suerte en su contra y enfrentando toda adversidad. He ordenado una inmediata misión de rescate para buscar más sobrevivientes. ¿Qué?
habías visto el aire tan nítido?